Qué bonitos nos dimos besos. Sí, trabaja, pero no es como Carmen, que trabaja mucho, como nos dijo la jirafa. Imagínate cómo también ha de estar la jirafa y Valentina. ¡Ay, qué buenos novios somos! ¿Y cómo está tu hermana? Pues muy bien, nomás que está trabajando mucho. Es que como... ¿Crees que Carmen, la hermana del osito, también trabaja igual? Pues yo creo, aunque no creo que trabaje mucho como mi hermana, ya que su trabajo es algo pesado, trabaja todo el día y llega como en la noche, casi como a las 9, las 8. Sí, pero los fines de semana descansa, y lo bueno es que hoy es un fin de semana. Así que podremos hacer algo con ella. ¿Qué quisieras hacer? ¿Hay que hacer? ¿Qué? ¡Ay! ¿Y si hacemos que tu hermana, ya que lo siento, dijo que su hermana descansa los fines de semana, hoy es domingo? Sí, me había dicho que su hermana trabajaba la semana. Y Carmen y Raquel, hay que hacer que tengan un duelo de quien está más buena. Sí. ¡Sí! ¡Tenemos una gran idea! Ok. Vamos por la jirafa. Sí. Oye, jirafa, ¿quisieras hacer que tu hermana tenga un duelo con mi hermana Raquel? Sí, nomás deja que llegue. ¿Con cuál hermana quieres? Con Carmen. Ok, entonces le hablamos. Sí. Pero ¿a qué horas vendrán? Ok, ¿y está aquí? No tendríamos que ir a mi casa. En mi coche, deja voy por él. Ok. Será un gran juego. Esperamos muy ansiosos. Sí. Nomás es que esperar que venga la jirafa y estaremos jugando. Sí, qué bueno. Ahora sí podremos jugar a gusto. Aquí está mi coche. Oh, me gusta mucho. Vean, súbanse para que vayamos por mi hermanita Carmen. ¿Sabes qué? Mejor tú ve, nosotros nos vamos a quedar aquí esperando un buen rato para platicar. Ok, entonces voy por ella. Quédense aquí mientras yo voy. De todas formas, creo que no cabían ustedes porque están muy grandes, sino como yo que soy más chiquito. Buena razón. Entonces ve por ella, nosotros nos esperamos aquí. Ok. Póngase el cinturón de seguridad. ¡Vamos! También voy a traer a Carmen y a Carol. ¡Platiquen! Sí. Bien, ¿y quién creen que vaya a ganar? Yo creo que va a ganar Carmen. Sí, Carmen creo que va a ser muy buena. Pero tu hermana Raquel no creo que sea una mala jugadora. Sí, tienes razón. Esperemos ver quién gana. Espero que gane Carmen, la hermana de la quirofa, que es muy linda. Okay. Va a tener muchos fans. Ok. ¿Qué tal que si hacemos una propuesta? ¿Qué tal que si hacemos? A ver quién gana. Votemos por quién y quien gane, le daremos algo. Ok. Yo voto. Carmen. Raquel. Carmen. ¡Chócalas! Ok. Mejor yo me voy contigo. Ok. Escucho un sonido. Sí, es el carro. ¡Jirafa! Oh, ya llegué. Me las encontré por el camino, así que las traje para que vengan a ver cómo jugamos. Sí, ay, Valeria abusada. Ay, hermana. ¡Hermana! Ay. Raquel, tú vas a pelear con Carmen, ¿sí es cierto? Raquel. Raquel. Tú vas a tener un duelo con Carmen, ¿no es cierto? ¿Qué? Vas a tener un duelo con Carmen. De las cartas de uno.
aquí en el estadio central de juegos. Ok, bajen todos. Ay, no hay una parte que no me querías decir. Al parecer, mira, el más grande que tú Bueno, es que yo soy el hermano mediano. Mi hermana nació antes que yo. Yo fui el mediano. ¿Tienes dos hermanas pequeñas o dos hermanas? Oh, my goodness. Sí, es algo que tenemos en común la jirafa y yo. Ay, hermana, mejor prepárense para ir al estadio central de juegos. Yo estoy tres. Sí, ok. Yo me voy muy bien. Vengan todos al estadio central de juegos. Bueno, deja llegar, ¿no, hermano? Sí, bajémonos de aquí. Quítate el cinturón. Es muy lindo tu carro. ¿Cuándo lo sí. compraste? Ay, bájate, Carol. Ay, ¡ay! Se cayó. ¿Por qué me tiras? ¿Por qué? Perdón, te dije que... ¡No! ¡No! ¡Te dije que... Ok. Vamos al estadio central de juegos para comenzar a jugar. ¿Pero quién y quién va a jugar? Pues va a jugar Raquel y mi hermana Carmen. ¿Ya entendiste? Jirafa. ¿Qué pasa? Al parecer tu hermana Carol parece de primero de primaria. No, no va en primero de primaria. Bueno, sí va en primero. Ay, es que el otro día dije que es hermana y mi hermana va en tercero. ¿Tu hermana va en tercero de secundaria? Sí. Ah, ¿y tú también vas en tercero? Órale, o sea que los tres estamos en tercero, pero en diferentes secundarias. Ok, ¿y cuál vas? Yo voy a la 48. Yo voy a la 9. Yo voy en la 27. Órale, ¿y en qué van? ¿En la tarde o en la mañana? En la tarde. Yo también. Estaría bueno que estuviéramos en la misma secundaria, ¿no lo creo? Ok, entonces cámbiate. ¿Y tú? Yo también voy a cambiar. Sí. Y si les dicen de cosas los compañeros, no le hagan nada. Solamente ignórenlos. ¿Por? Ah, y entonces, si tú te vas de la que nosotros nos vamos, yo me voy contigo. Sí, genial, todos van a ir a mi secundaria. Ok, ya llegamos al estadio central de juegos. Saquen las cartitas para que comiencen a jugar. Ay, hermano, es que creo que como son novios, siempre van a estar juntos. Sí, así son los novios. Además, ellos son muy buena pareja. Lo noto porque se doy cuenta. ¿Y tu pareja es Valentina? Sí. ¿Alguien me habló? Ok. Bueno, creo que ya debemos... Sangrones. ¿Por qué te miran? No, nos van nosotros, los demás se fueron a mirar a otro lado porque dicen que asco. Sí, ya están niños. Sí, ya sé. ¡Vamos! ¡Ay, tengo, estoy mormada! Yo te doy algo. Yo. Ah, ya se me está quitando la mormada. Bien. ¿Quién y quién va a jugar para comenzar? Carmen y Raquel. Sí. Ok. Osito y las cartitas, yo no. No. Ok. ¿Y entonces quién las tiene? Mamá. ¿Qué? ¡Yo las tengo! ¡No! ¡Yo las tengo ya! ¡Gané! Oh. Ok, repártenselas a los jugadores. Ahí vamos a dar las... Sí, acomódense todos. Ok, los de acá son de mi lado. Los de acá son de tu lado. Sí. De mis pies. Mira. ¿Estás tan feliz? Ya, comencemos. Comencemos a jugar. Comencemos a jugar. ¡Duelo! Comencemos a jugar. Yo saco una carta. Sí. Este no vale.
¿Y ahora quién va? Tú. Ok. Primero voy a usar este reverso amarillo. Luego este rojo. Y al final este verde. ¿Sigues? Ok. Lo siento. Toma dos, rojo. Ay, no puede ser. ¿Sigues? No puedo poner hasta que tengo que salir. Este me servirá mucho. Pero... Dale. ¿Qué es eso? Ay. Este está bien. Este está muy bien. Oh, 4. Yo voy a usar este 6. Ahora es tu turno. Cinco. Ah, pues yo voy a usar este 4. ¡Sí! ¡Gané! Oh, ¿ganaste? Sí. ¡Tan rápido! Ay, qué rápida eres. A ver, tus cartas... ¡Malas! Lo sé, pero ganaste limpio. Y la ganadora de esta batalla es Carmen. ¡Sí! ¡Sí, a mi hermanita! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, tranquilos! Ay, es que nos gustó que ganaras, hermanita. Sí. Ay, ir a comprar algo. Quiero jugar más o menos como un tipo fútbol. A ver, vamos a ver qué hay. ¡Ah! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay, señor! Oiga, ¿por qué no tiene un ojo? Es que estoy tuerto. ¿Qué necesitas? ¡Yo quiero! Esto. Ah, este juego de fútbol. Sí. ¿Cuánto cuesta? 10 pesos. ¡10, tome! Llévense, les doy bolsita. No, así. Ok. ¡Llegamos! Tengan buen día. ¡Oh! ¡Qué pedazo! Vamos a abrirlo. Sí, vamos, ábranlo. Sí, para jugar este juego. Un precio muy barato, ¿no lo crees? ¡Oh! ¡Lo están abriendo! ¿Y tú sabes jugar ese juego? Sí. ¿Quién juega conmigo? ¿Quién me reta? Yo. Okay. Oye, Belsi, yo quería jugar. Después de mí. Además, puede ser una partida rápida. Está bien. Primera bola. A ver, yo quiero hacer estos. ¿Cuáles son esos? Ok, ¿y cómo se juega el juego? ¿En serio no sabes? Ah, miren, unos crayones. Se juega haciendo... ¿cómo se llama? Ah, tenemos que hacer el de este. Y tú tienes que meter a la donde está este. Y yo tengo que meter a este. O sea, si lo meto, gané un punto. Ah, ok. Y si somos empate, tenemos que hacer otra vez. Ok. ¿Y quién empieza? Yo. ¿Las pelotas? ¿Las pelotas? ¿Qué habrá pasado? Aquí hay una, pero eran dos. ¿No estará debajo de aquí? Ahí está. Miren, este es mi libro. Que tengo que poner, miren, vean. La carne es mi secundaria. Mi mamá da
hermano. ¡Ey! No me metas a mí. Bueno, el tal hermano mío se lo compraron y no lo quiere. Así que yo lo tengo que utilizar. Y él dice, ay, no me das dinero para la papelería. Y yo, sacro de aquí. Y dice, ay, es que no tengo esto. Y le digo, todo tiene, no me hace caso. Pero bueno, ya no importa si él no puede jugar. Vamos, comencemos a jugar. ¿Sí? Sí. Vamos. ¡Dale, puedes pegar! Dale de este lado porque... No. ¿Por qué te la doy? Ay, casi. Casi. No puede llegar. A ver. Casi te ganaba un gol. ¡No! ¡No! ¡Ay, oh, Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Gané un gol! A ver. Unos nachos. ¡Ay, se cayó una imagen! ¿De dónde? De aquí. Ay, ven Solinger. Ay, así ya conocí. Yo tuve un juego de chiquita y se me le cayeron. Ay, se voló. Se voló. Bolita, como diciendo a los del estudio. Bolita, por favor. Otra vez se volvió a salir. Fue la pelota. ¡Otro gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! No puede. ¡Ay! Se lo va a romper. Casi, no es otra cosa. ¡Ey! No. Es divertido este juego. ¡Chera! Casi le meto. Se volvió a salir. No sé, está mi vecino que tiene. ¡No te lo veo! Casi. Ay, siempre que te voy a meter un gol nunca fue, ¿no? ¡No puedo! ¡No! Sí. No sea tramposa. No. ¡Sí! ¡Ya son tres goles! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y la otra bola aquí está! ¡Ya son tres goles! ¡Sí! ¡Sí! Porque ya pusimos otro segundo. El otro lo eché y se vino para que se no vaya. ¡Sí! ¡Se vale! A ver, ganase él, así que otra partida. ¡Sí! A ver, de dos bolas. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Pero ya tonta! No, de un... De una, porque de no se hace una pelea. A ver, ahí va. ¿Cómo se pega? ¡Sí! ¡Casi! ¡Sí! ¡Sí! Eso te... ¡Ay, no! Es que mira, no llega de... ¡Ey, lo vas a romper! ¡Chava! ¡Ay, no lo alcancemos! ¡Pase la bolita, por favor! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Se le cayó otra la imagen! ¡Mira, a ver! ¡Ya suéltale, sencillo! ¡No! ¡Ay, no, la pelota! ¡Pelota, por favor! ¡Ya no! ¡Ay, no la alcanzo! ¿La bolita? ¡No! ¡Ay, aquí está! ¡Ay,
Pensé que lo había metido a ver, gol. A ver, ¿dónde voy a? Continuaré.